¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los bloopers de Bravísimo. Y esta vez tendremos los mejores bloopers de la semana. Definitivamente, el olfato es la herramienta de comunicación que utilizan los caninos. Pero, ¿qué pasa cuando el perrito y la perrita están en diferentes ciudades? Afortunadamente, existe el internet y hoy en día los perros utilizan este sistema tecnológico. Es que ni los animales se salvan de la cantaleta. Ave María, qué coño. Cuando de rebusque se trata, no solamente los colombianos somos los expertos en ello. Hay gente que descubre talentos increíbles, como este señor, que descubrió un talento especial en sus animales y montó de esto un negocio. Y dicen sus amigos que por ahí como que le sonó la flauta. ¿Sí? Oiga, ¿este señor debería estar en el Congreso? ¡Claro! Porque si es capaz de lograr que un caballo toque la flauta, a lo mejor nos hace el milagrito y logra que un lagarto se vuelva honesto. Hombre, no hay derecho, no hay derecho. Un camarógrafo aficionado a las bromas, grabó unas imágenes impactantes. Imagínese que iba manejando el vehículo y de pronto vio que el compañero estaba así como medio turuleto y frena de manera sutil, haciendo que la frente de su amigo impacte de manera sorprendente contra el tablero del vehículo. Hombre, no hay derecho, no hay derecho. Siempre se dio durito, siempre se dio durito. De hecho, este señor podría reemplazar a Paul Walker en Hollywood. Claro, porque se despertó rápido y furioso. Y cambiando un poco de tema, vámonos con Barranquilla. Nuestro reportero nos tiene todo el informe meteorológico que, a pesar de las fuertes lluvias, los barranquilleros nunca van a dejar de disfrutar en el precarnaval, en el carnaval y en el postcarnaval. Sí, estamos aquí desde Barranquilla disfrutando del precarnaval, de toda esta gente bonita. Y a pesar de que han habido fuertes lluvias, eso no ha sido impedimento para que la gente deje de bailar, porque es que esta música se te va impregnando, se te va metiendo como en las venas. Pero tenemos imagen de un arroyito acá en Barranquilla, como todos ustedes pueden observar, bastante crecido. Y aquí hay un hombre, un caballero, es todo un Romeo, que está llevando de brazos a esta chica para que no le caiga gota de agua. Y miren ustedes cómo, Romeo acuático. Ahí ya la mojó un poquito, pero esperamos que no vaya a pescar ningún resfriado. Y yo los dejo porque esto acá en Barranquilla está buenísimo. ¡Chao, chao, chao! Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos hasta la próxima con los mejores bloopers de la semana. ¡Chao!